Ruge la multitud al escuchar el pitido inicial. Seguro que espera un partido emocionante y con muchos goles. Toda la ansiedad y la tensión previas al partido se han disipado con el pitido inicial. Los jugadores de ambos equipos conocen sus responsabilidades y saben muy bien qué es lo que tienen que hacer. Carga ilegal, indicó tiro libre. ¿Encontrará hueco para tirar? Ahí evitó el peligro. La lanza alta. ¿Podrá definir bien? Vaya fallo defensivo, robó el balón. ¿Encontrará sitio para disparar? Ganaron la posesión. Se quedan aún con la pelota. Solo quedan unos 15 minutos de la primera mitad. Ahí está el portero, se movió bien y detuvo sin problemas. Jarić. Stein. Le quitó el balón. Logró alejar el peligro. Ahora tienen ellos la posesión. Habrá un minuto de prolongación del partido. La juega hacia el otro lado. Este equipo no quiere apresurarse. Por el momento se contentan con mover bien el balón entre ellos. Están jugando muy bien al fútbol, moviéndose inteligentemente con y sin la pelota. El equipo rival en el centro del campo parece haber desaparecido. Aquí tienen la posibilidad de lograr el centro. El defensa ha estado bien desviando el centro. Córner. ¿Serán capaces de meterlo? ¡Un gran cabezazo! ¡Gol! ¡Increíble! ¡Vaya final de la primera parte! Cuando faltaban pocos segundos para que pitara el árbitro, se adelantaron en el marcador. Han abierto el marcador. Sabes que no hay mejor momento para marcar que los últimos minutos de la primera parte. Ahora los jugadores estarán muy animados en el descanso y me parece que saldrán con ganas de luchar. Ahora mantienen bien la posesión de la pelota y buscan así ensanchar el campo hasta que aparezca algún hueco. El equipo rival ni toca el balón mientras ellos se... Entró calculando muy mal. Ahí le entró antirreglamentariamente. Final del primer tiempo. Los jugadores se encaminan hacia los vestuarios. ¿Qué tendrán que decirle los entrenadores a sus jugadores sobre su actuación? Recibieron un duro golpe justo antes de que pitara el árbitro. Yo creo que el portero tiene que estar furioso con los defensas. Esos despistes siempre se pagan.
Justo un gol les separa, 1-0, mientras esperamos ya el segundo tiempo. Y aquí empiezan los últimos 45 minutos. Espero que veamos una segunda mitad llena de buen fútbol y espectáculo. No, no eligió bien a quién pasar. Raskin. Están en posesión del balón por el lateral. Se adentra en el área. Y va a intentar clavarla. Ahí ganó la posesión. Jarić. Nos vamos a los últimos 30 minutos de juego. En el área. Y va a puerta. Creo que el portero pudo ver que salía por la derecha. Engañó bien a los defensas con sus regates, pero no tuvo fortuna con este disparo. Habría sido una magnífica jugada en solitario. Es su primer cambio en el partido. Bueno, este cambio será para reforzar la defensa. Querrán mantener a toda costa su ventaja en el marcador. Tienen una buena posición por el lateral. La tiró alta. Puede centrar ese balón. Es duro desde lejos. Y la retiene el portero. Buena idea. Raskin. Se hizo fácilmente con el balón. Buen control del balón. Despeja. En fin, esos pases en profundidad. Señaló falta y tiro libre desde esa posición. ¿Qué harán ahora? Veremos cómo influye esta decisión en el resultado del partido. ¿Lo intentará desde ahí? Necesitan empatar y si ahora les sale un buen centro podrían lograrlo. Siguen en posesión de la pelota y avanzando a portería. Pueden pegarle al balón desde la banda. Están defendiendo bien, de verdad, muy bien. Ocasión inesperada, gran error defensivo. Así hay que defender. Mako. El árbitro da por finalizado el encuentro. Han ganado por la mínima y se lo deben principalmente a la defensa, que ha estado fenomenal.